Hola, querida audiencia de ¿Qué Onda Magazine? Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio que cada día va a ir creciendo porque hemos identificado una gran oportunidad de llevar estos temas ambientales a nuestra comunidad hispana y al mundo entero. Te saluda Adelaide Rivas, periodista ambientalista con 15 años ya de experiencia trabajando en temas de conservación ambiental para la biodiversidad y, por supuesto, para nosotros los seres humanos que día a día estamos comprometidos con el cuidado y protección del medio ambiente. Y es que ¿Qué Onda Magazine? Ha apostado 100% a llevar información de utilidad a nuestra comunidad. Y uno de los temas vitales que cada día está tomando más auge es el tema del cuidado y protección de nuestro planeta. Pues hoy les quiero anunciar que estaremos llevando este segmento conocido como Hispana Ambiental, una conexión con la naturaleza. Y es que lo que queremos es, como objetivo, dar este espacio a todas esas personas que, al igual que nosotros, tienen un sueño y es tener un planeta más verde, un planeta más azul, un planeta que realmente podamos dejar ese legado a las nuevas generaciones. Hemos visto cómo desde nuestra comunidad aquí en Houston, principalmente en Texas, cuáles han sido muchos de los fenómenos naturales que nos afectan. Pero ¿cómo nosotros, usted, ciudadano de a pie, y yo, una especialista en comunicación, en temas de conservación, y toda aquella persona que tiene un conocimiento de cómo ser mejores cada día con nosotros mismos y con el planeta? Ese es nuestro objetivo, que usted tenga este espacio donde recrearse y conocer cómo hacer ese cambio dentro de su vida, ahí, en su hogar, reciclando. Por ejemplo, hablando sobre el cuidado y protección de los recursos hídricos, como es el agua y también el recurso bosque. Ya sabemos que nosotros, como seres humanos, somos parte de este ecosistema. Y para ello, yo quiero decirles que estaremos trayendo personalidades que tienen mucha experiencia en diferentes temas que nos van a enriquecer para llevar una vida más sana y más justa con todos los que habitamos este planeta. Y por ello quiero decirles que hoy tengo una invitada especial. Ella es Wendy Villarreal. Quiero decirles que conocí a Wendy en una actividad donde me encantó ella promoviendo 100% esta preocupación por el cuidado y protección del agua que nosotros consumimos. Ella trabaja para una empresa conocida como Carico Internacional y desde ahí ella ha tenido mucha experiencia para poder hoy hablarnos de este tema, cómo cuidar nuestra salud y cómo realmente nosotros podemos hablar sobre temas de los recursos hídricos. Y ella pues va a estar ya con nosotros en este momento compartiendo un poco su experiencia y dándonos consejos para estos temas. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias Adelaida, muy bien, muy contenta de la invitación, de verdad me encanta. Bueno, les quiero decir que Wendy, pues muy oficiosa, ella trabaja con una compañía Carico Internacional que fabrica equipos para la salud, el aire que comes y el descanso, ¿cómo es un lema que tú tienes que me encantó, por cierto? Sí, nosotros hablamos de cuatro factores importantes, el agua que bebes, el aire que respiras, la comida que comes y el descanso. ¡Qué belleza! No, pues es que ahí están las cuatro cosas que realmente el ser humano necesita. Pero no podemos olvidar, Wendy, lo que realmente como seres humanos debemos de hacer nuestra tarea. Cuéntanos un poco sobre exactamente cuando ustedes hablan del agua, ¿cuáles son los temas que ustedes al momento de hablar sobre este recurso, a qué se refieren exactamente en las problemáticas o lo que ustedes han identificado cuando hablamos del agua? Sí, fíjate Adelaida que hay muchos factores, probablemente a veces directos, a veces indirectos, como las lluvias, los huracanes, eso evidentemente contamina mucho el agua, pero también tenemos que tomar en cuenta lo que está de nuestra parte, que nosotros tenemos que cuidar el agua. Y para eso, por supuesto, tenemos que prevenir.
Claro. Por lo menos hay plantas de tratamiento excelentes para que nosotros podamos tomar el agua, pero que no nos afecte, que no nos enferme. Claro. Y para eso pues tenemos que tener prevención, ya sea con sistemas, ya sea cuidando el agua, ya sea sin arrojar plástico en el mar, porque tenemos los recursos naturales, pero si no lo cuidamos, nosotros mismos estamos contaminando lo que necesitamos para vivir. Es verdad. Y algo que me llama la atención es que ustedes también están trabajando intensamente en los temas de filtro de agua. Y yo le preguntaba a Wendy, ¿pero por qué yo tengo que filtrar el agua? Entonces, esa pregunta te la hago aquí. ¿Por qué debo yo filtrar el agua? Bueno, en nuestras plantas de tratamiento en todos los Estados Unidos, ellos hacen una especie de potabilizar el agua. Pero tú sabes que a veces hay entes, por lo menos tuberías. Las tuberías, hay muchas tuberías de plomo. Ellos pueden potabilizar el agua, porque si tú tomas agua del grifo no te vas a morir, ¿no? Eso es claro con todos. Pero a veces se puede contaminar con un escape de agua, con tuberías de plomo. Entonces, esos metales pesados son los que llegan al agua y eso es lo que tú consumes. Entonces, con el agua que tomas, solamente cuando te bañas también, porque la piel es un órgano grande que absorbe, es una esponja. Entonces, cuando tú te bañas, también esa agua puede afectarte de manera de salud, como enfermedades. Entonces, nosotros siempre recomendamos tener un sistema para prevención, ¿ok? Para prevención, porque eso nos ayuda también a que nosotros podamos tener un agua de mejor calidad y cualquier alerta, como salen en las noticias, tú las has escuchado, que dice, tienes que hervir el agua, se contaminó, o llovió, bajó los niveles de las plantas de tratamiento y no la pueden potabilizar. Entonces, ahí tenemos esa prevención y eso es lo que nosotros hacemos. Cómo me encanta que Wendy acaba de mencionar este tema de que muchas veces los sistemas donde se tiene que tratar el agua no son efectivos 100%, obviamente. Hay que tener cuidado. De hecho, las noticias, es verdad, lo hemos visto, que te dicen, bueno, no está en los niveles todavía que nosotros creemos que es permitido para ustedes como habitantes. Por favor, tomen esta prevención. Y ahí viene mi otra pregunta. ¿Cómo, Wendy, es que se llega a contaminar muchas veces nuestra fuente hídrica? Yo te comentaba que conocí a una persona que en su residencia tenían pozos de agua. Ese pozo de agua, realmente estamos hablando de que puede haber infiltración de cierta manera, naturalmente, en ese tipo de fluidos, ¿no?, que llegan hasta donde se extraen el agua. ¿Qué tipo de metales son los que puede uno de pronto saber que están ahí en el agua? Bueno, metales pesados normalmente existen en las aguas urbanas, ¿no? En las aguas subterráneas puede haber productos químicos de las industrias, no necesariamente es del suelo, porque nuestra naturaleza es sabia, pero a veces las industrias, las fábricas hacen que esa agua se contamine de forma subterránea. Entonces también debemos tener una prevención con eso. Claro. Porque no solamente subterránea, las urbanas, pesticidas. Exacto. Productos domésticos, perdón. Uh-huh. Que también van al agua y de alguna manera la contaminan. Entonces tenemos metales pesados como el plomo, el mercurio, el arsénico, que bueno, debemos prevenir, sobre todo prevenir, porque si no lo cuidamos, ¿quién lo va a cuidar? Es verdad. Y en ese sentido, por eso invité hoy a Wendy, porque siempre estamos diciendo que queremos cuidar el medio ambiente. Y yo siento, Wendy, que las personas quieren salvar y cuidar el medio ambiente, pero siento que no saben cómo. Ahí es donde yo siento que las personas dicen, yo no, si a mí me da pesar la naturaleza, cuando se caen los árboles, XY, pero yo siento como que no saben cómo. De acuerdo a tu experiencia, y ya lo habías mencionado un poquito, pero ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para complementarnos con la naturaleza? ¿Qué cuidado pudiéramos tener? Bueno, fíjate que ya eso es parte de la conciencia y como yo digo, mientras tú más hablas, como este espacio que tú me estás permitiendo, mientras tú más hablas, más gente va a llegar. Exacto. Y esa persona que quiere tiene que convencer a esa otra persona que no le parece tan interesante o tan prioritario
Pero eso es lo más importante, que nosotros lo podamos llevar a más personas. Porque la información está allí. Ahorita tenemos tantas redes sociales. Después del COVID, yo creo que eso nos ayudó muchísimo a que nosotros nos podamos comunicar por esta ventanita y por muchas otras. Entonces hay personas que no lo ven, pero nosotros se lo podemos hacer llegar. Claro que sí. Estamos en la era del conocimiento, Wendy, donde con un clic ya tienes información valiosa y información cruzada de muchas fuentes de información. Y en ese sentido me alegra mucho que podamos compartir, y en este programa ustedes van a escuchar a personas que están comprometidas con este tema de educación, porque Wendy no necesariamente es solo el tema del uso del filtro. Wendy hace sensibilización y le dice por qué debemos de cuidar el agua y por qué el agua debe de ser un agua segura para usted. En ese sentido, Wendy, siguiendo esta línea de idea, cuéntame, ¿dónde es que más hemos nosotras, y principalmente porque las amas de casa somos las que estamos en la línea de fuego, ¿no? Con los cuidos. ¿Qué recomendaciones, además del filtro de agua, tú haces o asesoras a las personas en este tema del agua? Bueno, además de, por supuesto, prevenir los sistemas de filtración de agua y purificación, mira, las botellas. El agua embotellada, además de que el agua puede estar filtrada dentro de la botella, pero todos sabemos que el plástico es sumamente químico. Entonces, ¿y dónde va ese plástico? A nuestros océanos, a nuestros ríos y a nuestro cuerpo. Y lo vamos matando poquito a poco, porque esos son pequeñas partículas que van dentro de tu cuerpo y ahí se quedan, no salen nunca. Entonces, además de los sistemas, pues, mira, concientizar, nada de plástico. Te lo recomiendan hasta los médicos. Y hoy en día, como dijiste, un clip y ahí está. La información la tienes a la mano, solo tienes que buscarla. Claro que sí. Creo que es muy importante que comencemos también a reconocer que el ser humano es parte de la naturaleza. No sé si te pasa, Wendy, que siempre oímos, el medio ambiente. No, pero es que nosotros también somos ambiente. Y mira qué interesante, yo siempre digo algo, Wendy, yo puedo vivir sin amor, pero no sin agua. Sin agua usted no llega ni 72 horas sano, olvídese. Entonces, yo siempre tengo esa frase, yo puedo vivir sin amor porque, mire, hoy quebré con mi novio, con mi esposo, no pasa nada, voy al terapeuta, sigo adelante, mi vida continúa. Pero con agua, mi amor, sin agua, ¿usted cómo va a ser? Vamos a ser honestos. El agua es muy importante en nuestras vidas si queremos realmente. Entonces, el sentirnos parte de la naturaleza. Definitivamente. El sentirnos parte de la naturaleza. No sé si te pasa de que siempre escuchas la naturaleza allá y nosotros aquí. Ay, no. De verdad. Ahí es donde yo estábamos conversando tras cámara, como lo dicen. Y yo digo, pero es que la naturaleza está allí y si tú no la cuidas, ella no va a estar tampoco. Entonces decimos, vamos a cuidarla y ella nos va a cuidar a nosotros. Claro. Porque es increíble las cosas naturales, como es más saludable que ir a un médico y que te den medicinas y que tienen efectos secundarios, donde la naturaleza nos da todo, nos aporta todo. Inclusive caminar descalzo en la grama. Claro. Es grounding. ¿Cómo eso te ayuda con problemas de circulación? En fin, hay tantas cosas. Igual, y con el agua, cuando dijiste el comentario, mira, vivir sin agua no podemos, te da dolor de cabeza. Por lo menos a mí particularmente, con el día a día de nosotros, a veces decimos, Dios mío, pero es que me duele la cabeza. Y es, no me dio tiempo, me tomé dos vasos con agua. No. Sí, es verdad. Y el tema aquí es de que esta compañía, Carico Internacional, me encanta su visión de que está integrando, ¿no?, este tema de educación. ¿Por qué cuidar el agua? ¿Cómo usted puede hacer para cuidar ese recurso hídrico que lo necesitamos? Pero sobre todo, tomar prevención a partir de todas estas herramientas o dispositivos que existen para cuidar nuestra salud. Porque estamos invirtiendo mucho dinero en comprar todas estas herramientas, pero aquí tienen una compañía que me encanta que también te dice, oye, pero cuida el agua. Es decir, necesitamos el agua. Hay que tener prevención, pero necesitamos el agua y hay que cuidarla. Una de las cosas, Wendy, que también es importante mencionar, que el agua viene de nuestros árboles. Si no hay árboles,
no hay ese proceso de que podamos tener infiltración de agua hacia nuestros mantos acuíferos. Es interesante y me gustaría saber también un poco cuando hablas del recurso aire en esta parte de que también ustedes promueven el entorno saludable, libre de también contaminante en el aire. Cuéntanos un poco cómo, qué estudios o qué estadísticas tienen ustedes sobre la importancia de cuidar el entorno en el que estamos, del aire. Fíjate que ahorita cuando dijiste no puedo pasar o vivir sin amor. Puedo vivir sin amor, pero no sin agua. Pero es que no es sin agua. Pero ¿cuánto tiempo puedes vivir sin aire? Es verdad. Nada. Yo creo que menos tiempo que vivir sin agua. Sí. Entonces tenemos que cuidar el medio ambiente. Claro. Definitivamente. Y para eso tenemos los árboles, como tú dijiste. Pero ¿qué hacemos si tiramos basura en la calle o definitivamente dentro de nuestras casas lo estamos contaminando con aerosoles, productos químicos que van directamente a nuestros pulmones? Uh-huh. Y mira, puede haber una sustitución de sistemas de agua, pongo uno, pongo el otro, el agua la proceso, la hiervo, pero con tus pulmones. Uh-huh. ¿Qué tan difícil es conseguir que ni Dios lo quiera, tengas una enfermedad pulmonar y tengas que sustituirlo? Es más difícil. Entonces, definitivamente la prevención es lo que nosotros... ¿Y cómo podemos prevenir entonces tener un ambiente libre, verdad, de estos contaminantes químicos como los aerosoles, ¿no? Que son expertos en muchos lugares de poner estos conectores con aromas y pues obviamente, ¿qué consejos tú haces que para poder tener un ambiente sano como el que tenemos aquí? Definitivamente lo natural. Okay. A mí me encanta lo natural, abrir las puertas, las ventanas. Pero, ¿qué a veces pasa? Que hay animalitos por allí, ¿verdad? Que no podemos abrirla tanto tiempo. Pero evitemos... Airear, entonces. Sí, definitivamente. Airear los espacios. Es que... Hay casas que nunca las abren aquí. Nunca. Y el polvo se concentra adentro, que eso es lo que nosotros a veces decimos. Bueno, nosotros tenemos el tercer pulmón. Pero tú sabes que cuando les recomiendo, eso nosotros lo estudiamos para llevar esa información a la familia. Cuando llueve, abre las ventanas. Acuérdate que cuando hay truenos, eso es información que hace que los iones pesados, los positivos, que son malos para nosotros, aunque parezca contradictorio, uh-huh, cuando llueve, abre las ventanas, abre las puertas. Claro. Eso es aire, eso es ya un ambiente libre de iones positivos que afectan mucho la salud. Sí, porque realmente también cuando usted no abre por años su casa, y yo lo he vivido aquí muchas veces, he visto casas en las que hemos visto que del todo como que no se abren, incluso hasta están selladas cuando quieres abrirlas. Y obvio, ahí está concentrado una cantidad de partículas en el aire, el polvo, y aunque se limpie, hay que tener ese cuidado. En el tema de los filtros también, de los sistemas también de ventilación, ¿de cuánto más o menos estaríamos hablando se debe de cambiar estos tipos de filtros o los filtros que sean, ¿no? Cuando hablamos del aire, sí, de los sistemas del aire, bueno, fíjate que cuando estás en la casa, ese sistema que nosotros tenemos que le llamamos el tercer pulmón, te ayuda a que también tu aire acondicionado, uh-huh, permanezca, también los ductos del aire acondicionado permanezcan adecuados, porque sabemos que aquí que hay tanta humedad, frío, calor, eso se condensa y es moho lo que tiene ese sistema. Y ese sistema lo que hace es absorber. Absorbe todos los productos volátiles que están en el aire, wow, ¿verdad? Y eso te ayuda a que evites alergias, asma. Mm. Yo he escuchado, Adelaida, gente que dice nunca había sufrido de alergias hasta que llegué a esta ciudad. Como puede ser al contrario, uh-huh, uh-huh, ¿verdad? Claro. Pero entonces ahí es donde está la prevención. Claro. ¿Verdad? No, es increíble también cómo la ciencia ha avanzado en crear dispositivos que también puedan limpiar. Si hay lugares o personas que no quieren abrir sus ventanas o las puertas, pues existen este tipo de sistemas. Y yo me quedo fascinada, yo te voy a decir, Wendy, realmente en un país como Estados Unidos, donde la madre es la inventiva total, ¿verdad? Hay tantos científicos trabajando y también por el tema de cómo hacer más habitable nuestro entorno. Pero creo que también existen esos recursos
Y me encanta, Wendy, que lo comentes, porque a veces no tenés ese tiempo, pero sí existen estos dispositivos que nos ayudan, ¿verdad? Y, que van mejorando nuestra calidad de vida. Me gustaría también, ya para finalizar, que nos comentes un poco sobre esa otra parte de equipos, que yo entiendo que esta compañía con la que tú has trabajado se preocupa mucho porque en nuestros hogares haya equipos que estén 100% garantizados, que tienen, están fabricados donde no vas a sufrir el día de mañana contaminación en tu cuerpo. Entiendo que tienen también una línea de salud. Cuéntame un poco sobre esa línea de salud con la que también se puede hablar en prevención. Claro que sí. Bueno, Carico tiene 57 años en los Estados Unidos y Carico is forever. Ese es su eslogan, ¿no? Porque nuestros equipos, tenemos clientes que tienen los equipos por 20, por 28 años. Los sistemas de agua no utilizan sal ni electricidad, eso también es una ayuda económica para las personas. Los sistemas de purificación de aire también, que es el tercer pulmón, siempre lo decimos. La comida que comemos, ¿verdad? También, nosotros somos lo que comemos. Entonces, si no cocinamos nuestra comida sin agua, sin aceite, de la manera natural, seguimos con el tema de la naturaleza, pues definitivamente los productos químicos, el teflón, todo eso, se va a condensar en tu cuerpo. Y el descanso, es una de las cosas, y yo creo que la audiencia también está de acuerdo de que el descanso, cuando tú no duermes bien, al otro día te levantas de mal humor, que no quieres ni que el amor de tu vida te hable. Imagínate tú. Entonces, pero bueno, nosotros siempre tenemos esa compañía allí haciéndote el servicio con algún representante pendiente de que los equipos estén funcionando correctamente y tiene la única garantía de 10 años los productos eléctricos. Correcto. Imagínate, eso difícilmente se ve o tienes que pagarlo. Pero definitivamente nuestra ética es siempre llevar una vida más larga y saludable. Con lo natural, con lo sencillo, con lo que está ahí. Me encanta, Wendy, y bueno, te agradezco realmente porque saber de que hay también toda una industria preocupada y haciendo este tipo de investigaciones, porque yo te voy a decir, Wendy, eso no es que nació de la noche a la mañana. Detrás de eso hay una cantidad de gente probando y creando nuevos productos que permitan también hacer de este mundo algo más habitable, pero sobre todo preocupado por llevar un mensaje de educación y prevención a nuestra comunidad. Yo te quiero decir, Wendy, a nuestra audiencia, de que a partir de hoy, Hispana Ambiental y Qué Onda Magazine, estamos abiertos a tener este espacio para todas estas personas que también, al igual que tú, tienen ese conocimiento y también tienen como esa visión de hacia dónde podemos nosotros, los hispanos, dirigir nuestra atención. Porque yo siempre digo, donde pones tu atención está tu conciencia. Y muchas veces nuestra conciencia está en el día a día y nos olvidamos de nosotros. Nos olvidamos de cuidar esta casa, la única maquinita que tú tienes. Yo me digo así, Wendy, todas las mañanas, mi amor, esta es la única máquina que te da de esta, la tienes que cuidar. Le cambiamos aceite y filtro a nuestro carro, le ponemos a combustible, lo llevamos a lavar, champusear, hacerle el blower a nuestro vehículo, los que hacen eso, ¿ah? Sí. ¿Y a esta máquina? ¿Y a esta? ¿Qué le das de beber? ¿Qué le das de comer? ¿Dónde está eso? Pero sobre todo, tu entorno, ¿cómo haces que eso maravilloso que tú eres lo permees hacia tu alrededor? Porque al final no nos llevamos nada, Wendy. Definitivamente tenemos un solo cuerpo, una sola piel y tenemos que cuidarlo. Y un solo planeta. Y un solo planeta. No hay más. No hay más. Entonces, aunque se están creando un montón de información sobre que podemos agarrar un cohete y vamos a ir a Marte. No, mi amor, ¿para qué? Si usted tiene esta casa común llamada Tierra. Entonces, es importante, ¿verdad? Yo te agradezco, Wendy, por tu tiempo, por tu espacio, también tu conocimiento, por llevarnos un poco también ese nivel de información para que abramos los ojos. Y te felicito, porque están haciendo un trabajo de hormiguita, concientizando, sensibilizando, ahí donde van, a todos los espacios. La hubieran visto ella con su stand en un evento muy bonito. Saludo a nuestras socias divinas que tuvieron recientemente su evento y ahí estaba Wendy,
haciendo toda una presentación de por qué hay que vivir sano y por qué debemos también de cuidar y prevenir en nuestros hogares. Yo quiero agradecerte y felicitarte porque realmente es más gente que suma. Yo sé que como tú y como yo hay muchas personas. Así que quiero despedir a Wendy. Gracias, Wendy, por este tiempo. Les vuelvo a repetir y voy a dejar ya ahí, producción va a poner los números donde pueden contactar un poco de más información sobre cómo esta empresa Carico Internacional está llevando entonces este tipo de soluciones para un bienestar y una salud en nuestros hogares. Yo les agradezco realmente porque han estado con nosotros ustedes 100% prestando atención a este tema, donde ya hemos visto que Wendy Villarreal, pues ya ella nos ha hablado sobre cómo hemos realmente creado, ¿no?, estas oportunidades, y esta empresa está haciendo también ese trabajo de sensibilización. Yo quiero decirle, querida audiencia, que me siento muy contenta que ustedes también se integren a esta nueva filosofía de vida, que es el tema del cuidado y protección de nuestra casa común. Vamos a seguir hablando 100% de las temáticas que aquí en esta ciudad de Texas, en este estado de Texas, principalmente en Houston, donde estamos transmitiendo, donde ¿Qué Onda Magazine? Siempre está interesada en llevar información de actualidad, pero fue información útil, que forme, que haga realmente una nueva generación de seres humanos, que dejemos un legado a nuestras próximas generaciones. Gracias, y yo me despido 100% agradecida y decirles que vamos a estar una vez al mes llevándole esta información de utilidad con nuestros invitados especiales. Esto es una producción especial de ¿Qué Onda Magazine? Y su amiga Adelaide Rivas a través de Hispana Ambiental. Hasta la próxima y allá nos vemos.